planteábamos la creación de esta ponencia para poder abordar ese cambio de funciones del consorcio a una autoridad. Y bueno, el objetivo final no es solo hablar de ese cambio de funciones, de si tiene que ser un consorcio que se arrogue las competencias del transporte de Vizcaya o una autoridad que puede ser un órgano consultivo y que puede ser vaciado de competencias pues en beneficio del gobierno vasco. Creemos que lo que hace falta es hablar del modelo de movilidad que queremos para Vizcaya y de poner un poco en valor todo lo que hemos ido recogiendo durante la charla, es decir, qué políticas hemos ido desarrollando en los últimos años y por qué nos hemos olvidado de un eje como es el transporte público, la peatonalización, la ciclabilidad o un derecho como es la movilidad y hemos potenciado pues, solo el vehículo privado. Queremos que esta ponencia sea abierta y que tenga participación social, pero bueno, el reglamento de esta casa, que es como Intervía, que es como el consorcio, es una casa oscura, también hermética, pues no permite la participación social en las ponencias. A esa ponencia vendrán una serie de, pues, de expertos en movilidad, o de profesores universitarios, o diferentes directores de diferentes entes, y seremos los diferentes grupos políticos pues, los que valoraremos las conclusiones, pero no va a ser una ponencia abierta en la que la ciudadanía o diferentes federaciones o agentes sociales puedan tomar parte. Eso nos parece que es un fallo también de esta casa y que bueno, pues, intentaremos enmendar de alguna manera, pero creemos que todo este tipo de cambios que se den en movilidad, incluso en los órganos, como decía antes Asier, tienen que ser abiertos y participativos, si no nos sirven de nada. Se van a seguir tomando pues, desde un despacho, gobernado cada 4 años pues, por un político diferente y en base a unos intereses pues, que igual no responden a esas demandas. Los objetivos, como decíamos, de la ponencia, pues, al final es esa visión global del transporte, no solo de las funciones del consorcio de transporte, sino a nivel de operadores, es decir, cómo puede ser que un consorcio se encargue solo de metro y del billetaje, y pues, desde Diputación de Vizcaya Bus y desde el Ayuntamiento de Bilbao Bus, pero no haya nadie que ponga un poco orden encima de la mesa y deje de permitir las duplicidades que se ven en muchos casos. Y bueno, pues una de las piedras con las que nos encontraremos también serán las competencias, ¿no? Y el problema de las competencias forales o el traspaso de competencias municipales a forales o forales a gobierno vasco, etc. Pero bueno, sí que creemos que es importante esta ponencia y sí que creemos que es importante sobre todo la participación de los agentes sociales y la implicación pues eso, de cada barrio, de cada colectivo laboral también en todo lo que se refiere a movilidad. Y sí que abriría un poco pues, el turno de preguntas, dudas o a no ser que haya alguna aclaración que queréis hacer.